Adelante, Blanca. Bueno, siguiente pregunta, Orlando Castelán de Sistema Informativo en Deportes. Adelante, Orlando. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches para todos. Buenas noches. El resultado que te llevas hoy. ¿Me escuchas, Nacho? Ahora sí, Orlando, ya muy cortado, perdón. Buenas noches. ¿Tienes bien? Buenas noches, Nacho. Sí, Orlando, buenas noches. Nacho, ¿cuál es tu balance que haces del partido del día de hoy, este triunfo que te das de esta cancha de aquí de Necaxa? ¿Y qué tanto le sirve para el ánimo, para el grupo, para ti, para retomar esa confianza que realmente necesitas de equipo? Mira, primero que nada, enfrente de un adversario que la verdad que juega muy bien, bien dirigido por Jimmy Lozano, que me da mucho gusto que esté ya trabajando en primera división y en el fútbol mexicano después de ese gran Juegos Olímpicos que hizo, que ganó el tercer lugar. Creo que Necaxa encontramos un gol tempranero, después nos quitó bien la pelota, nos hizo ir muy para atrás, con una gran movilidad que tienen ellos, y nosotros, bueno, pudimos aguantar casi todo el partido. Es cierto que después nosotros a contraataque tuvimos como dos o tres claras opciones de gol que no pudimos concretarlas, y bueno, como resultado creo que es bueno, como bien lo comentaste, es en el ánimo, en que tenemos que seguir trabajando, en que tenemos que mejorar muchos los aspectos, y le aplaudo el gran esfuerzo que han hecho todos los jugadores para sacar tres puntos importantes ante un club, te reitero, que jugó bien. Siguiente pregunta, saludamos a Miriam Villanueva, colaboradora. Adelante, Miriam, buenas noches. Buenas noches, Raúl, buenas noches, profesor Ignacio. Pues, obtienen la victoria, felicidades por ello. Y preguntarle, ¿qué es lo que vio usted diferente en su equipo de los partidos pasados en los que no habían podido obtener los tres triunfos al partido de hoy? Gracias. Pues mira, yo creo que la actitud de todos los muchachos, el compromiso, te reitero, que cuando no ganas y pareciera que el equipo no tiene el compromiso, no tiene las ganas de querer sacar los tres puntos, hoy no es que no lo tenga, siempre lo tiene. Después, de repente hemos cometido muchas distracciones que nos están costando puntos, y hoy, bueno, te digo, tuvimos, por ahí si me pusieras exigente, creo que en dos o tres contraataques que provocamos pudimos haber hecho otro gol. Hoy ha cambiado la actitud, hoy era importante ganar, porque para pegarnos otra vez ahí en la zona de arriba. Y nada, simplemente te comento, el Necaxa hizo un gran buen partido y nosotros, bueno, cerramos espacios para que nos fuéramos con este buen resultado. A ver si ya escucha Blanca Ríos de Fox Sports. Adelante, Blanca. Gracias, Mau. Alto, gusto en saludarte. Hola, Blanca, buenas noches. Es bastante complicado para tu equipo, que es Pachuca, también por ahí está América, por ahí está Monterrey. ¿Cómo lo viste hoy? ¿Está listo para encarar esos lugares de la alta categoría? Blanca, creo que todos los partidos han sido complicados. Cada adversario te muestra una dificultad, unos a través de parte defensiva. Hoy me encontré un equipo que juega bien al fútbol, que por muchos lapsos del partido nos quitó la pelota y nos hizo trabajar extra. Y después de los otros partidos que vienen, es cierto, vienen equipos de envergadura, pero bueno, nosotros tenemos que trabajar, necesitamos prepararnos bien, tenemos una semana larga ante un adversario como es Pachuca, que está atravesando por un gran momento y muy bien dirigido, y eso me queda, que tengo esta semana larga para trabajarlo bien, y después, bueno, tenemos que pensar que en casa los últimos dos partidos que hemos jugado no los hemos ganado, hemos quedado mal a nuestra afición, y nos tenemos que preparar para sacar un muy buen resultado que nos permita seguir sumando puntos. Blanca. Última pregunta, saludamos a Pedro Alemán de Adelante, Pedro, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, profesor.
Profesor, les saluda Pedro Alemante de Deportes.com. Profesor, después de este inicio complicado para el equipo de Toluca, desde su punto de vista, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el equipo de hoy en día para desplegar el fútbol que usted como director técnico le gustaría ver en cada partido? Muchas gracias y le deseo éxito. Mira, no te podría hablar de un... Buenas noches, perdona. De un porcentaje, qué tan cerca, qué tan lejos estamos. Y yo creo que te lo voy a resumir en una respuesta fácil. Somos irregulares, necesito buscar una regularidad que nos permita de 3 o 4 partidos tener buenos resultados, de que en casa no perdamos, porque es la cuenta que tenemos pendiente, ya que llevamos 2 partidos perdidos. Y eso, bueno, eso implica que tenemos que estar más concentrados como lo tuvimos, y después poco a poco la confianza te lo dan sacar 3 puntos importantes como hoy, pero yo tengo que trabajar mucho, lo dije la semana pasada, hay facetas que el equipo no logra tener la posición que a mí me gusta, hoy tuvimos que meter algo más de lo que es el esfuerzo, las ganas de querer sacar 3 puntos, pero... Bueno, aprovechar la semana larga que tengo para trabajar muy bien y dar otra cara de la que no hemos dado en casa. Gracias, Ignacio. Gracias. Ignacio Ambriz, director técnico de Deportivo Toluca.